De aplicar los procesos técnicos de restauración y de conservación a una obra para que ésta siga preservándose para la humanidad y más para su preservación, tanto de humedad y donde debe tener conocimientos técnicos y científicos para intervenir el material óptimamente. En este caso, en nuestro caso, estamos especializados en el papel, solamente en papel. Bueno, es la química, la historia, la biología, la geología, etc. Las condiciones adecuadas que impidan el deterioro de un documento y restaurar es la intervención directa de la obra. Bueno, tenemos bienes documentales, bibliográficos, fotográficos, entre otros. No existen salas de consulta en el acervo. Tener interés en el rescate de la memoria histórica, así como los conocimientos teóricos, prácticos y científicos necesarios para que se intervenga idóneamente la obra. Principalmente en los libros, lo primero que se tiene que hacer al momento de restaurar es una limpieza. Este libro estaba cosido con nervios, los cuales se tienen que quitar para posteriormente limpiar hoja por hoja. Las hojas se tienen que enumerar para no perder la secuencia. Estas manchas que vemos aquí se llama foxy. El foxy es normal en este tipo de libros, ya que es por la calidad del papel. Es un proceso de oxidación que tiene la hoja. Después de que se limpia hoja por hoja, se le da mantenimiento a la carpeta, la cual se limpia. Se vuelve a coser el libro. En este caso, este libro lo que tenía era una costura de diente de perro, la cual esta costura es mala para la prevención de los libros. Por ejemplo, ahorita ya se quitaron los nervios, pero esta costura iba en zigzag. Al momento de dar la vuelta, la hoja se iba desgarrando y conforme el paso del tiempo, eso hacía que la hoja se fuera rompiendo, como en este caso. Posteriormente, lo que se hace es volver a coser, endosar, pegar en el lomo, y ese es el proceso básicamente para la restauración en general de un libro. Utilizamos diversas herramientas, utilizamos adhesivos especiales, papel especial, como papel japonés, metilcelulosa, utilizamos espátulas, plegadera, utilizamos prensas, entre otras, ¿no? Entre otras muchas herramientas, porque utilizamos muchas herramientas. Tener conocimientos acerca de los procesos de restauración, porque, bueno, es material en general antiguo, y entonces sí requiere del conocimiento teórico y práctico, ¿no? Que te permita hacer una intervención adecuada. Bueno, las condiciones ambientales son muy fundamentales. Esto significa que, por ejemplo, el material, el papel debe estar en buenas condiciones de humedad y debe estar en un lugar ventilado y debe resguardarse también de una manera adecuada para que se conserve, ¿no?, en óptimas condiciones. Considerar su antigüedad, ajá, y bueno, también la forma en la que fue elaborado para que, si lo vas a intervenir,
Bueno, hay diferentes grados de intervención, ¿no? Pero si lo vas a intervenir, lo hagas de una manera que respete su originalidad. Bueno, con respecto a las técnicas, pues te podría decir que hay técnicas de estabilización del material, técnicas de conservación del material y técnicas directas de intervención. Yo creo que es muy importante porque constituye la memoria histórica de una sociedad. Bueno, yo intervengo los material de la biblioteca, que es material que tiene un fondo antiguo y bueno, que es material bibliográfico en su mayoría. También intervenimos planos, uno que otro mapa, ¿no? Uh-huh. En su mayoría son libros. Depende mucho de su antigüedad, ¿no? Bueno, yo intervengo los material de la biblioteca, que es material que tiene un fondo antiguo y bueno, que es material bibliográfico en su mayoría. También intervenimos planos, uno que otro mapa, ¿no? Uh-huh. En su mayoría son libros. Depende mucho de su antigüedad, ¿no? De su rareza y de su contenido. Uh-huh. Thank you.